Olga, y es que nos encontramos en la semana del Día de la Canción Criolla. Y es por ello que en esta fecha tan especial, el aula de quinto año de secundaria se hace presente con estos maravillosos videos hechos con mucho amor para todos ustedes. ¿Están listos? ¡Vamos! El día de hoy hablaremos sobre la historia de la canción criolla. El origen, dónde nace, en qué ciclo nace. Así que, sin más preámbulos, empecemos con la historia de la canción criolla. La historia de la canción criolla. ¿Cómo nace la canción criolla, María? ¿O en qué año o en qué ciclo? Claro, la canción criolla nace durante el siglo XX, gracias a los músicos e intérpretes de Lima, que iniciaron con lo que sería un tema de una función musical. Por ejemplo, los elementos musicales, que vendrían a ser el vals, la jota española, las melodías prehispánicas peruanas y los ritmos afroamericanos. Un dato curioso aquí es que antes no se conocía como la canción criolla, sino se conocía como la música mestiza, pues era la unión de temas, ritmos e instrumentos. De esta forma nacía un nuevo género musical, con temas de interpretación en todo tipo de festividades populares. Mis ojos y veo... Los ricos platos de la canción criolla. Aquí tenemos uno de nuestros deliciosos postres, que es el arroz con leche, y su buen acompañante, que es la mazamorra morada. Uno de nuestros refrescantes bebidas, que es la chicha morada, que es a base de maíz morado y un poco de limón y azúcar. Otro plato delicioso que tenemos es el arroz con pollo, que contiene zanahoria, alberja, choclo, pimienta y una salsa verde que le da su toque. Una de las entradas más ricas, que es la papa a la huancaína. También tenemos nuestro delicioso y típico ceviche peruano y también nuestra causa rellena, que puede ser de pollo o de atún. También nuestros ricos y anticuchos, que es a base de corazón de vaca con una papa y una salsa riquísima de ocopa. Muchas gracias, espero que les haya gustado y les haya abierto el apetito. ¡Feliz Día de la Canción Criolla! Cada 31 de octubre se celebra el Día de la Canción Criolla. Y hoy les voy a hablar de un personaje muy célebre e importante para estas fechas. Pues le voy a hablar de Chabuca Granda. Sí, vamos a hablar de ella ya que es un personaje muy importante, como les vuelvo a decir. Y a continuación les voy a presentar su biografía. Hablar de Chabuca Granda es como hablar de la crema innata de la música peruana. Nuestra representante con palabras mayores, la cumbre máxima, que hoy vamos a recordar el legado de nuestra compositora. María Isabel Granda y Lorca, también conocida como Chabuca Granda, nació el 3 de septiembre de 1920 en la ciudad de Cotabamba, en el departamento de Apurímac. Comenzó a componer canciones en 1952, las cuales se hicieron muy conocidas: La Flor de la Canela, José Antonio o Finestampa. En sus últimos años interpretó un repertorio ligado al renacimiento de la música afroperuana. Lamentablemente, Granda falleció el 8 de enero de 1983 debido a una disfunción cardíaca en una clínica de Miami. A continuación, vamos a presentar una pequeña curiosidad acerca de su biografía. En el año 2017, el gobierno del Perú declaró su obra musical como un patrimonio cultural de la nación. Pasión para el canto, y con el solo burbujear de su garganta, nos enamora, nos seduce y nos convence de su extraordinaria calidad, a base de trabajo y dedicación. María Angélica y John Urbina, famosa como Eva y John, es una cantante nacida en Lima que canta música negra del Perú y música criolla. Nació el 7 de febrero de 1956, creció en una familia típica limeña con las tradiciones y costumbres propias de la capital. Conocida también como la Reina del Ando, ha sido ganadora del Grammy Latino a la Excelencia Musical por su aporte a la cultura y ha sido nominada 10 veces para Mejor Álbum Folclórico, considerada como la mejor cultora de la música criolla y afroperuana. Nuestra querida Eva y yo. Del África llegaron. Cuando
mis ojos ven que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguirá haciendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida a la costa, unida a la sierra, unida a la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Arturo Cavero Velázquez nació en Lima el 29 de noviembre de 1940, más conocido como el Sambo Cavero. Este es considerado por muchos peruanos como un símbolo de identidad peruana. Empezó su carrera musical a los 16 años y a los 21 años se graduó como profesor de primaria. Recién en 1970 se uniría al guitarrista Oscar Áviles. Algunas de sus mejores canciones fueron compuestas por Augusto Polo Campos, tales como Y se llama Perú y Contigo Perú, este último que es considerado el segundo himno del país. El 3 de junio de 1987, junto a cuatro artistas peruanos, fueron premiados por la Organización de los Estados Americanos. El 5 de octubre del 2009 ingresó a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, en Lima, aquejado por una septicemia a causa de la obesidad mórbida que padecía. Falleció el 9 de octubre del 2009 a los 68 años y el 11 de octubre fue declarado duelo nacional. Hoy hablaremos sobre algunos instrumentos que son muy representativos en nuestro Perú. Por ejemplo, encontramos el cajón. El cajón es un paralelepípedo de madera con un orificio de salida en la parte posterior y que se percute generalmente por su parte delantera. Este instrumento, hoy considerado como patrimonio cultural de la nación, fue gestado a mediados del siglo XVI como una alternativa para que los esclavos preserven sus raíces. También encontramos las castañuelas. Las castañuelas son un instrumento de percusión que pertenecen al grupo de los instrumentos idiófonos. Están formadas por dos piezas de madera en forma de circunferencia con una pequeña extensión que se usa como mango llamado orejilla. A este mango se le ata un cordón que sirve para mantener unidas las dos piezas y a la vez se utiliza como método para agarrar el instrumento.
Existen tres tipos de castañuelas: castañuelas de mano, castañuelas de base y castañuelas de mango. Y por último, encontramos la quijada de burro. Está elaborada con el maxilar inferior de un caballo, que es hervida y secada y también puesta en un nido de hormigas para que quede libre de residuos orgánicos, para que los molares se aflojen y produzcan un castañeto. Este instrumento se caracteriza por producir dos sonidos peculiares. Su sonido se describe como algo seco y tosco y de tambor. En el Perú se reconoce a la ciudad de Ayacucho como el lugar de origen del charango, siendo el centro de esparcimiento en el Virreinato del Perú durante el siglo XV. Bien, en el pasado se elaboraba este instrumento a partir de la madera y del caparazón del armadillo. Los representantes son Jaime Guardia, Manuel Chaprao y Federico Tarazona. La quena es un instrumento de viento bisel que es utilizado de forma tradicional por habitantes de los Andes centrales. Su origen y desarrollo corresponden a sociedades andinas precolombinas. Y seguramente te estás preguntando, ¿qué es precolombino? Bien, Papu, yo tampoco no lo sé. En realidad sí. Señala un periodo que es anterior al descubrimiento de América por parte de Colón en 1492. Los representantes de este grandioso instrumento son Hugo Robles, Sigue Velázquez, el dúo Jiménez, que te puedo recomendar el tema Huípala, que es uno alegre y un tanto relajante. Actualmente ellos dos están en Australia representándonos. Hola, mi nombre es Leirán Arias y este es mi poema, que escribo sobre mi cripta. Que mi hermoso sueño, además de ser peruano, era haber sido limeño. Cuando descanse en la fosa y mi alma agarre vuelo, yo quiero que en vez de un ángel, un cóndor sea que me suba al cielo. Gracias. Y bien, ¿quieren aprender un poco más sobre el Día de la Música Criolla? Pues les contaré una breve historia de mi querido hermano Orian. Como todo niño, a él le encantan los dulces y prefería celebrar mil veces Halloween en vez de ese día festivo tan anhelado. Pero con el tiempo se dio cuenta de que ese día rendía un gran homenaje a la tan amada canción criolla, tanto así como para englobar tantos géneros de música, tales como el vals peruano, la marinera, el huayno o el tondero. Sus abuelos le hablaban sobre esta bonita festividad y el por qué era mucho mejor que celebrar Halloween, pues así rendiría tributo a grandes artistas célebres de Perú, como la cantautora Chabuca Granda, el gran maestro Sambo Cabero o la magnífica Lucha Reyes. Y bien, al final Dorian prefirió celebrar el Día de la Música Criolla junto a sus abuelos en vez de Halloween, pero con la excepción de comprarse muchos dulces con el dinero que iba a gastar en el traje. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente. Estamos en Día del Prósperos a la canción criolla y pues por ello les recomendaré una música en particular que me ha gustado, titulada con el nombre Callejón de un solo caño, interpretada inicialmente por el grupo Fiesta Criolla y compuesta por Victoria Santa Cruz. Callejón de un solo caño nos representa esos escenarios populares de los callejones de la Lima de antaño, donde florecieron ritmos, taconeos, cantos y demás costumbres que se celebrarán hoy en día, además que identifican a la jarana criolla y a nuestro sentimiento de Perú. Bueno, representemos a la Día de la Canción Criolla y celebremos con toda la familia. ¡Feliz de la Canción Criolla! ¡Ahora va Arturo! Cuando despiertan mis ojos y veo que yo sigo viviendo contigo, Perú, emocionado doy gracias al cielo. Perú,
tú sí eres grande y siempre lo seguirás siendo. Porque todos estamos contigo, Perú. Sobre mi techo yo llevo tus colores y están en mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y al fin triunfaremos contigo, Perú. Sangre y el alma, pintó los colores de mi pabellón.